la Municipalidad Provincial de Guaylas te informa. En esta ocasión venimos para ya hacer la entrega de esta importante obra denominada Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa número 86815 en el caserío, en el centro poblado de Yuco, distrito de Caraz, provincia de Guaylas, Ancash, en la etapa de construcción de dos aulas. Bienvenida a los que han venido de la municipalidad, el agradecimiento porque ahora se ve la realidad de nuestra obra que tanto esperábamos. Los niños y los padres de familia están muy agradecidos. Gracias. Señora alcalde de la Municipalidad Provincial de Guaylas, más regidores presentes, profesora y directora de cada uno de nosotros. Ya payanse que chicarecanse canan ahora presente. Gracias, Nicurishun, que alcalde insic doctor Fidel Bronca anota. Ya panse que hecho tantos años carcon si necesita yo. Último, casi gracias, Nicurishun. Regal tamarura ramushkanan ahora quecan. Atenderse algunos datos técnicos de lo que es referente a la obra. Como podemos ver, la obra consta de dos módulos con su respectivo equipamiento. Inicialmente la obra se iba a construir en la parte baja, pero por una cuestión del nivel freático que era bastante alto, se hizo el traslado en colaboración y la donación del terreno en este lugar, ¿no? Bien, entonces con eso ustedes pueden ver en la parte de adelante tenemos un sistema de drenaje con sus respectivos puntos de inspección, entonces para poder evitar algún tipo de daño a la estructura y también con sus respectivos sistemas de drenaje, con sus respectivas rejillas para evitar el problema de los niños que puedan ser dañados más adelante. Niños presentes, realmente para mí venir a Yuco siempre ha sido una alegría muy grande, un placer muy grande, porque desde antes de ser alcalde he tenido la suerte de estar acá en muchas oportunidades con amigos de Yuco, he dormido en Yuco varias veces y he conocido pues realmente toda la belleza que tiene Yuco y que nos falta explotar. Nos falta explotar muchas cosas que tiene Yuco, pero eso se hará progresivamente porque el tema a veces es financiero. Pero sin embargo, hemos avanzado mucho. Yo creo que en las dos gestiones que hemos hecho, hemos dejado huella en Yuco. A veces las autoridades pasamos y vienen otras autoridades muchas veces ofreciendo en campaña política muchas cosas que quizá después ni siquiera los conocen cuando llegan ustedes a la municipalidad. Yo creo que nosotros tenemos que ser igual de sencillo, siendo autoridad o sin ser autoridad, y sobre todo teniendo amigos. Yo creo que yo he aprendido a ser amigos de todos ustedes y eso es lo que me llevo de recuerdo en mi corazón. Inclusive mi señora madre, que les manda saludos, donó la virgencita que tenemos ahí en la iglesia y que les manda un saludo y que quizá venga a visitarlos para la festividad de este año. Amigos de Yuco, quiero decirles que siempre estamos con ustedes, hemos hecho varias obras
Recuerdo pues que hemos trabajado en el agua potable, hemos trabajado en el reservorio, en convenio con Trabaja Perú, si no me equivoco, en convenio con Trabajo Perú, hemos hecho varios arreglos de caminos, hemos aperturado el camino pues que nos une con el sector de Rimash, con Yuko, teniendo otra vía de acceso a Yuko, porque esto es muy importante, el canal de Huancutay, que muchos de ustedes han trabajado allá, que sirve para lo que significa el tema de regadío, falta un canal que está en reformulación del perfil de inversión y esperemos dejarlo listo para lo que puede seguir los trabajos de gestión. Y ahora, al sector educación, estamos dejando como recuerdo estas dos hermosas aulas, que yo sé que van a servir muchísimo para el trabajo de los señores profesores, para que ellos puedan dedicarse con más comodidad a lo que es la educación de sus hijos. Es importante que ustedes se preocupen que sus hijos se eduquen, porque esa es la mejor herencia que ustedes pueden dejar a ellos para que ellos puedan, con educación, buscar su mejor futuro o el desarrollo que puedan tener dentro de su vida. Solamente quiero decirles gracias por la paciencia que han tenido, porque hacer una obra no significa pues ir, pedir y al próximo año ya está lista la obra. Es todo un proceso que hay que pasar muchas veces 4 años, 5 años, 6 años, pero hay que estar atrás, 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 hasta conseguir el financiamiento, que es lo más importante para ejecutar la obra. Faltan unas cosas complementarias, ahora pues a solicitud de ustedes mismos, y viendo el tema del informe técnico de los ingenieros, se han traído las tuberías, se le va a traer el cemento, todo, para que de una vez hagan ustedes el tema de los trabajos necesarios y preservar lo que va a significar esta infraestructura que debe durar muchos años, porque hay que cuidarla. Yo creo que lo más importante también de la ejecución de una obra es que esa obra sea cuidada y mantenida, porque no dejarla pues que se maloren las paredes, goteras, techo y tantas cosas más, porque esa obra es en beneficio de lo que significa Yuko y sobre todo para lo que son sus niños, niños y jóvenes que están en el tema educativo. Solamente quiero decirles que siempre voy a estar con ustedes, sea alcalde o no sea alcalde, siempre vamos a ser amigos y hay que seguir trabajando por el desarrollo de nuestra provincia. Muchas gracias. A ver, a la cuenta de tres entonces, a la una, a las dos y a las tres. Muy bien, fuerte las palmas, a ver, las palmas, dos y a las tres. Muy bien, fuerte las palmas, a ver, las palmas. Vamos a ver la entrega oficial de las llaves de esta infraestructura educativa, para que, yo sé, estoy seguro, ustedes lo conservan y lo mantengan adecuadamente y les sirva pues, para tener más confort en la educación de los niños que van a estar a su cargo. Siempre que doctor Fidel Franca Vázquez, como alcalde que nincho, que casi lo hemos hecho Mushkam, reservorio electrificación, y carretera, circuito de Rimash a Yuko y más apoyos. Entonces, pues, pero de manera más de siempre, que ya van casi muchos necesitan, y tenemos como regidor, consta noja más de 60 obras en Rura Cashka, que el Cruz de Maicho. Hay que reclamar, porque la empresa tiene la obligación de corregir.